las reformas neoliberales en materia de mercado de tierra que empiezan con México en 1992 que continúan con la reforma perdón, con la constitución fujimorista en Perú de 1993 que sigue con la ley de desarrollo agrario de Ecuador de 1994 que continúan en Bolivia en 1996 con el primer gobierno de Sánchez de Lozada son una serie de medidas que son tremendamente lesivas desde el punto de vista de las explotaciones indígenas campesinas en la medida en que uno facilitan la reconcentración de la tierra, facilitan la descampesinización y, dos, niegan la posibilidad de consolidar un espacio de reproducción social que sí garantizaban los antiguos regímenes corporativistas de la década de los años 60 y los años 70. Por lo tanto, hay, digámoslo así, una agenda común que tiene que ver con los efectos lesivos que van a tener todas las eh, contrarreformas de carácter neoliberal desde el punto de vista de los intereses de la producción y reproducción de esas economías campesinas pauperizadas. profesor. Diego Romão para o canal TV PUC no YouTube.